El senegalés que deslumbró al mundo del fútbol con sus reflejos y habilidad para detener tiros, pieza clave del Chelsea. Con esta atrapada, campeón de Champions League. Con esta otra, campeón de Premier League. Una atrapada más y terminó siendo campeón del Mundial de Clubes. Edouard Mendy es toda una muralla en la portería, y el 2021 fue un año increíble para él, que lo llevó a convertirse en el mejor portero del planeta según la FIFA. Y a medida que vayas conociendo su historia, esta se tornará aún más increíble, y te impactará cuando descubras que estaba destinado a brillar. Una carrera que comenzó con dificultades, incluyendo relegaciones consecutivas y varios meses de desempleo, pero logró superar estos obstáculos para convertirse en un ídolo del Chelsea y de Senegal, y aquí su emotiva historia. Mendy nació el 1 de marzo de 1992, cerca de Le Havre, en Francia. Posee descendencia senegalesa y desde pequeño siempre tuvo claro que quería jugar para el país de sus progenitores. Mendy, con 10 años, ya deslumbraba en el equipo de su barrio. Sus condiciones llamaron la atención del Le Havre Athletic Club y fue justo allí donde desarrolló su formación. Tenía gran destreza, explosividad y una morfología que le permitía tener una buena presencia y también una gran actitud, aunque es una persona bastante discreta. Además, era muy aplicado y muy serio, con mucha motivación. Con 19 años firmó con el Cherbourg, un equipo de la tercera división francesa, y tan pronto debutó con el equipo, los elogios no se hicieron esperar, es que había mostrado rápidamente sus habilidades, desempeñándose muy bien bajo los tres palos. Pero 3 años después, el club descendió a la cuarta categoría y Mendy optó por dar por finalizada esta etapa. Diferentes representantes le prometieron pruebas en clubes de la Ligue 1 o en el extranjero, pero ninguna de esas promesas se cristalizó. Algunos golpes sirven para tomar impulso y apuntar alto. Bueno, él pensó que ese despido podía servirle de impulso para ir a cumplir el sueño de jugar a Inglaterra. Pero para ser sinceros, no se dio el milagro de película, ya que había que recorrer el camino más largo, y así estuvo un año sin club, totalmente desempleado y sin ningún plan de acción. En 2015, el portero ya tenía 22 años y se cansó de esperar que pase el tren de las oportunidades, así que comenzó a buscar trabajo por fuera del fútbol. Entonces llegó el llamado de su amigo y ex compañero de equipo Ted Lavie, que lo recomendó para el Olympique de Marsella. Entonces, acto seguido, lo probaron y quedó como cuarto arquero. Firmó su primer contrato como profesional, lo bajaron al equipo de reserva que juega la cuarta categoría del fútbol francés. Estuvo como arquero suplente, pero llegó a jugar 8 partidos. Ahí lo vieron del Reims, que también tiene un segundo equipo que juega en la cuarta de Francia. En su primer año ya lo subieron al plantel del equipo oficial del club, que estaba en segunda división. Era el 2016 y recibió un llamado de Guinea-Bissau para jugar en la selección, país donde nació su padre, que por esos años transitaba una dura enfermedad. Aceptó jugar algunos amistosos no oficiales contra clubes portugueses en honor a él, pero en 2017, cuando fue convocado para jugar la Copa Africana de Naciones 2017, rechazó la convocatoria y decidió jugar para Senegal, el país nativo de su madre, antes de emigrar a Montpellier, Francia, donde nació el arquero. El momento en que eligió jugar para Senegal coincidió con el camino ascendente en su carrera. En su segundo año en el Reims ascendieron a la Ligue 1 con él como titular. Una temporada en primera le sirvió para dar el salto al Rennes, donde llamó la atención del mítico arquero del Chelsea, Peter Cech, quien se desempeñaba como asesor técnico del equipo de Londres y supo atajar en el Rennes. Sugirió su contratación y así Mendy llegó a los Blues en septiembre del 2020. Fue traspasado al Chelsea por más de 24 millones de euros, un verdadero récord para un arquero de la liga francesa. A su llegada al Chelsea, el exentrenador Frank Lampard señaló su actitud positiva diciendo: "Parece que su personalidad es bastante relajada con un toque duro en lo que respecta al trabajo, requiere muy poco mantenimiento y está ansioso por interactuar con sus compañeros de equipo y conmigo mismo. Tiene una sonrisa en su cara, por lo que es realmente positivo cuando tienes un jugador que entra y golpea el suelo corriendo en el campo y en el vestuario". La carrera de Edouard Mendy en el Chelsea se transformó por completo. Todo fue ascendiendo vertiginosamente y en tan solo el primer año ganó prácticamente todo. En poco tiempo le terminó ganando el puesto al español Kepa Arrizabalaga, que había arribado en 2018 del Athletic Bilbao como el arquero más caro del mundo. Costó 71 millones de libras esterlinas, superando los 66.8 millones que había pagado el Liverpool por el brasileño Alisson Becker. Mendy hizo su debut con el club contra el Tottenham en la cuarta ronda de la Copa EFL, que Chelsea perdió 5-4 en los penales después de un empate 1-1. Mendy hizo su debut en la Premier League el 3 de octubre, manteniendo la portería a cero en la victoria del Chelsea por 4-0 sobre el Crystal Palace, convirtiéndose en el primer portero africano en jugar en la división desde Kari Keme en 2012. Su portería a cero contra el Burnley el 31 de octubre lo convirtió en el primer portero del Chelsea en mantener la portería a cero en sus primeros 3 partidos de la Premier League desde Peter Cech en 2004. Con una portería a cero en el próximo partido del club, una victoria 3-0 contra el ex club de Mendy, el Rennes en la Liga de Campeones, el Chelsea
Chelsea registró 5 porterías a cero consecutivas por primera vez en una década. Rápidamente se estableció como el portero de primera elección del club. En su primera temporada ayudó al Chelsea a ganar la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y además fue nombrado futbolista africano del año en 2021. La Champions que hizo Mendy bajo los palos esa temporada fue prácticamente inmaculada. Se convirtió en un auténtico seguro para la portería de Tuchel, puesto que tan solo recibió 3 goles en los 12 partidos que disputó. Finalizó la fase de grupos con nada más que un tanto en contra, obra del Rennes en la quinta ronda. Con la clasificación ya resuelta, no jugó en el último duelo de esa ronda contra el Krasnodar. En los octavos de final no recibió ningún gol del Atlético de Madrid, y en los cuartos, Taremi fue el único jugador que consiguió ver puerta frente al portero senegalés. Tal y como pasó en la antepenúltima ronda, en las semifinales frente al Real Madrid recibió un único tanto, mientras que en la final, la victoria del Chelsea frente al Manchester City se materializó sin recibir ningún gol en contra. Por ser el Chelsea campeón de Champions, hizo que el conjunto londinense disputase frente al Villarreal la Supercopa de Europa. En ese partido, Mendy disputó 119 minutos, pero Tuchel decidió sustituirle por Kepa para el lanzamiento de penaltis. Le salió bien al técnico, ya que acabaron añadiendo el título continental para sus vitrinas. Toda esta suma de títulos de buenas actuaciones hicieron que la FIFA lo nombrase en los premios de Best como el mejor portero del mundo de ese año. Una temporada absolutamente inmaculada para Edouard Mendy, que ha podido completar con la Copa de África y el Mundial de Clubes tras obtener el galardón por parte de la FIFA. Edouard Mendy jugó un papel clave en la victoria de Senegal en la Copa Africana de Naciones de 2021. Hizo varias paradas importantes a lo largo del torneo, incluida una parada de penalti en la final contra Egipto. También fue una presencia dominante en el área y ayudó a Senegal a mantener varias porterías a cero. En la final contra Egipto, el partido quedó empatado 0-0 en la prórroga. El partido se fue a los penales y Mendy detuvo uno de los penales de Egipto para ayudar a Senegal a ganar la tanda de penales 4-2. Este fue el primer título de la Copa Africana de Naciones de Senegal y Mendy fue nombrado el jugador del partido. Mendy siguió siendo un jugador clave para el Chelsea en la temporada 2021-2022. Mantuvo 16 porterías a cero en la Premier League y ayudó al equipo a terminar en tercer lugar. En junio de 2023, Mendy dejó al Chelsea para unirse al club Al Ahly de la Liga Profesional Saudita. Había hecho 105 apariciones con el Chelsea en todas las competiciones, manteniendo 49 porterías a cero. El portero senegalés Edouard Mendy acordó de palabra su salida del Chelsea y se marchará al Al Ahly. El equipo de Jeddah ascendió tras disputar una temporada en la segunda división de Arabia Saudita. Luego de ser campeón, volverá a jugar con sus principales rivales, el Al Hilal, el Al Nassr y el Al Ittihad. El contrato de Mendy con su nuevo equipo será por 3 años, es decir, hasta 2026. El portero con el Chelsea perdió la titularidad contra Kepa Arrizabalaga debido a una serie de lesiones. En enero de 2023, Mendy fue operado debido a una fractura en un dedo que sufrió durante un entrenamiento y venía de una lesión en su hombro que padeció en el Mundial al representar a su seleccionado, Senegal. De esta manera, a sus 31 años, el arquero decidió su futuro y, al igual que otros colegas, optó por jugar en Arabia Saudita, aunque la cifra oficial del fichaje del guardameta no trascendió. Mendy, a lo largo de su carrera, ha sido descrito como un portero físicamente dominante que ejerce una fuerte influencia en el tercio defensivo. Mendy es un portero asertivo desde el punto de vista aéreo, que con frecuencia sale de su línea para reclamar centros. También es muy vocal, a menudo organizando el posicionamiento de sus defensores.